Seguimos con la estética de la recepción. Hay un consenso bastante generalizado que esta corriente, esta corriente teórica, empieza con el discurso que House pronuncia en 1967 en la Escuela de Constanza. Ese discurso se llama La historia literaria como desafío a la ciencia literaria. Y también continúa con el libro de Isser del 68 que se llama La estructura apelativa del texto. La estética de la recepción viene a discutir tanto con los formalistas rusos como con los enfoques marxistas. Con el formalismo discute que no hayan avanzado realmente en una discusión y en unas relaciones entre la historia de la literatura en particular con un marco general de la historia de las sociedades. Y con los marxistas, por un lado, porque bueno, ya lo mencionamos un poco, digamos, esta idea del reflejo o la direccionalidad unívoca de la superestructura sobre la producción artística, les parecía que realmente que es un corset bastante duro para abordar la ciencia literaria. Si bien no podríamos decir que Umberto Eco pertenece a la Escuela de Constanza, claramente que con sus obras, sobre todo con Obra Abierta, que es del 62, y con Lector en Fábula, que es del 67, Umberto Eco pertenece a esta teoría. La estética de la recepción, que por otro lado podríamos decir pertenece también o dialoga en el marco de la lingüística con las teorías de la enunciación, ¿sí? Estamos como en una especie de apertura conceptual desde la lingüística, desde la literatura, hacia qué pasa con las obras y los sujetos. Particularmente, Umberto Eco en Obra Abierta dice que toda obra de arte está sustancialmente abierta a una serie infinita de lecturas posibles. A nosotros como docentes, esta apertura de esa multiplicidad de interpretaciones posibles nos tiene que plantear una serie de dudas y por eso nos parece que la estética de la recepción tiene algunos puntos interesantes para que pensemos en nuestras prácticas docentes. La escuela es el lugar de la prescripción, está en su esencia, decíamos, por ahí, por cerca de la clase 2, y entonces si hay una prescripción, ¿cómo manejamos esta dispersión, esta posibilidad de abrir y de fomentar lecturas propias con alguna lectura, entre comillas, válida, ¿no? ¿Cómo cuestionamos, cómo enriquecemos la lectura que hacen nuestros estudiantes, cómo establecemos o no y discutimos con esos famosos órdenes de lectura posible? En este libro, que es una serie de ensayos y de conferencias que da Graciela Montes, que se llama Buscar indicios, construir sentidos, hay una conferencia en particular que se llama Las plumas del ogro, que ustedes tienen en la bibliografía, en la que Graciela Montes dice, en la historia del lector hay siempre contactos inesperados, atajos, desvíos, situaciones desconcertantes y extrañas casualidades. Puesto frente al texto, puede permitirse errar en su doble sentido, de vagar a su aire y de equivocarse, aunque eso suponga contradecir lo establecido de antemano, el orden de lectura. Esto, ese pensar en qué sucede con el interpretante, qué sucede con ese lector que está ahí y cómo genera sus marcos interpretativos, ¿sí? Cómo se fomenta esa relación, el sentido. En la estética, dentro de la corriente de la estética de la recepción, estaría entre una estructura de producción, de sentido de producción de la obra y una estructura de sentido de producción de la recepción. O sea, hay un entre que es bastante interesante para pensarlo en relación a la educación.